y Perú estará en la mira del mundo. ¡Qué grandioso me parece eso, Mariano Naranjo! Porque por primera vez el París-Dakar pasará por tierras peruanas. Esto es realmente extraordinario. Hay gran expectativa, sin duda, Mariano Naranjo también con este tema. ¿Por dónde pasarán? Por tierras arequipeñas. Estarán también por Paracas y Lima. ¡Qué maravilla! Bueno, una buena manera de promover la llamada marca Perú, ¿no? El turismo. Hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar este evento, este gran evento, que sin duda pues va a convocar a pilotos de gran nivel y que sobre todo va a atraer la atención mundial. Es por eso pues que los peruanos ya están preparándose, ya están armando sus autos, su artillería pesada, entre comillas. Es carísimo, ¿no? Por cierto, es carísimo, Mariana, ¿no? Todo un presupuesto. Pero hay que ser conscientes, pues, de que aquí los peruanos no van a ganar. No hay forma de que se pueda ganar en este evento, pero sí dejar en alto el nombre del Perú. Y por supuesto, por eso que se llama Fuerza Inca. Cuando falta poco menos de 2 meses para la partida de la mítica carrera del Dakar, cuyo destino final por primera vez será nuestro país, el equipo peruano de Alta Ruta contó cómo se viene preparando para su participación en esta fiesta mundial del automovilismo. Definitivamente es una participación de off-road y como siendo la competencia off-road más importante del mundo, estar presentes en un Dakar es lo más grande que existe en la actividad, ¿no? Nos falta todavía parte del presupuesto. Esta es sin duda una competencia de grandes ligas, por lo que el equipo peruano es consciente de que no tentará alguno de los primeros lugares, pero llegar será ya un logro. La meta principal es llegar. Como todo equipo sudamericano, y es importante que ustedes lo comenten, es llegar. O sea, el Dakar no es quedar entre los 10 primeros, 20 primeros, 30 primeros, es prácticamente imposible. ¿Por qué imposible? Por los presupuestos que tienen los equipos grandes. Para codearse con los mejores pilotos del mundo, la inversión es casi millonaria, por lo que los peruanos participantes se han unido para formar Fuerza Inca. Es la unión de todos los equipos competidores para poder lograr objetivos en común. Se va a realizar un logotipo, que ya lo van a conocer pronto, y se va a realizar diferentes acciones para poder tratar de lograr algunos números adicionales, como venta de merchandising, para poder nosotros tener algún ingreso. El 10% de todo lo recaudado, de la utilidad recaudada, se va a ir a la Sociedad de Niños con Síndrome de Down. Así que ya sabe, el Rally Dakar tocará suelo peruano el 12 de enero. Ciudades del litoral a prepararse y formar parte de esta fiesta. Definitivamente, el hecho de llegar y llegar al Perú, que el Dakar sea parte del Perú, es algo muy importante. Es un logro que se ha realizado en fuerza de todos para lograr que el Dakar llegue al Perú. Eso es algo impresionante. Every day I'm shuffling.